Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League. Estoy aquí preparadito, vamos a poner un poquito de musiquita. Estoy preparadito ya para jugar el siguiente partido contra el Leganés. Vamos a ir dándole a llegar al día del partido. Mira, ganan Real Madrid, gana Barcelona, gana el Atlético de Madrid, gana el Granada. Y vamos a ver. Vista previa, vamos a ver la táctica. Tengo todos menos Asensio. Puse a Ceballos arriba, puse a Campillo en el centro. Creo que vamos a... Uy, creo que vamos a ir con estos. Vamos a darle a continuar, a ver si el que mete los goles hoy es Ceballos, ya que Asensio siempre es el que mete los goles. Vamos a ver si hoy le toca a él. Sube Jovic, sube Lucas Zidane, sube Sensi. Vamos a ver cómo es su equipo. Parece flojito, la defensa es su mejor parte y el portero flojea un poco. Vamos a ver qué tal se nos da jugar contra ellos. Esperemos que no la liemos y a ver qué pasa. Me tengo que cortar este pelo. Empiezan ellos ganándonos bastante en posesión. Ahora nosotros, 5 disparos frente a 0. Y nos han parado, nos han bloqueado 3 disparos, ¿eh? No me lo puedo creer. Vale, estamos con 46 puntos, el Real Madrid con 45, algo que no entiendo. Deberíamos estar por encima y si ganamos nos ponemos con 48, terceros. Vale. Ahí ya se ha recolocado, el Betis va ganando al Villarreal, que eso nos favorece a nosotros. Así que vamos a ver si tenemos una opción antes del descanso o qué. Vale, Firpo. Firpo la tiene. Vaya pase en largo para Firpo, cómo me flipan esos pases en largo. Yo vi que hacías en corner, la centra Odriozola. Corner parece, pero no sé, ¿eh? A ver. Varela, minuto 45 y descanso. Nos vamos al descanso sin ninguna opción. Bueno, una opción. Creo que está en ultra defensiva, vamos a ponerlo en normal y vamos a ponerle a Rodríguez. Vamos a ponerle a Rodríguez ahí. Vale, a ver si me acuerdo en el vídeo de hoy de cambiarlo. Vamos, Rodríguez, vamos, Rodríguez. Mira el segundo palo, hay uno solo. Segundo palo, no, ya está cubierto. Nah, lo para Gil. A ver si me acuerdo de poner el entrenamiento en físico. Por Dios. 13 disparos y no he metido ni un gol, tío. Jovic con un 8. No están jugando mal. No hay nadie que esté jugando mal. Vamos a ver. Barrenechea, abre para Firpo. Firpo avanza un poquito, se la da Beltrán. Se la devuelve a Firpo. La centramos. Y para Gil, tío, no me lo puedo creer. Pero estás haciendo el partido de tu vida, ¿o qué pasa? ¿Quién está jugando? Vamos a quitar a Jovic. Vamos a meter a Omar. Omarcito. En el centro tampoco está jugando ninguna así mal. Podría meter a incluso a Mayoral también, ¿eh? Vamos a ver, ahí hay Jovic. Otra opción para Rodríguez. Ya tenemos a Omar ahí atento al rechace. A ver qué pasa. Y... ¿qué os dije? ¿Qué os dije? Ah, Ceballos. Es Ceballos. Vamos ahí a llevarnos la victoria frente al Leganés. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. No hizo efecto Omar, ¿eh? Simplemente le cayó y Ceballos estaba ahí atento. A ver, Silva. La van a liar. Fuego. Vale, la lían. Campillo la roba. Vamos a ver. Sí. Ceballos. Rodríguez. Ceballitos entra. Y golito de Ceballos. Doblete de Ceballos. En ausencia de Asensio está Ceballos. Y efectivamente, esa posición es clave para meter goles. Es que si quiero que Luka Jovic meta goles, ahí tiene que estar. Pero Luka Jovic es arribita. Arribita, que también tienes que meter muchos goles arribita, ¿eh? No me fastidies. Vamos a ver. A ver, Díaz. No la líes. Fuego. Fuego. Ceballos. No, venga ya. No me podéis meter vosotros gol. Uf, digo, como me metan eso. No he hecho cambios. No he hecho cambios más que meter a Omar, que tiene una valoración decente. A ver, minuto 94. Esto, nada. O pase en largo de repente. Nada. Final del partido. 2-0 que nos llevamos. Una buena victoria frente al Leganés. Y Dani Ceballos, pues el del partido.
Ganó el Betis al Villarreal, que eso nos favorece una barbaridad. Y nos ponemos terceros, ¿no? Terceritos. Uf, a 6 puntos. A 6 puntos del Atlético de Madrid. Tenemos que aún enfrentarnos contra ellos. Vamos a ver. El Elche ha modificado. Por Campillo. Pero por Campillo no te lo vendo. 66 millones encima de la mesa el Sevilla, ¿eh? Y Pozo. Pozo sí. Pozo te vas. Pozo te vas. 7,7 millones. Me da igual. Pozo no te quiero. Y Windahl se quiere ir. Tampoco te quiero. Venga, no sé si... Yo creo que ya había aceptado por estos dos o una oferta. Igual no se me guardó. Igual no se me guardó. Pero efectivamente yo creo que ya había aceptado por estos dos una ofertita. Vamos a ver el entrenamiento. El día 11 estamos. Y es en el día 14 el partido. Vale. 11-14, pues igual no podemos entrenar antes de jugar contra el Bilbao, ¿eh? No lo sé, ¿eh? A ver, se nos van a ir esos dos. Y la oferta por Campillo, ahora mismo que te estoy poniendo de titular, 66 millones, son muy muy buena chicha, pero no, me da a mí que no, rechazada. Es un jugador que tiene potencial, vamos a rechazársela, ya tenemos 100 millones, bajamos un poquito el salario, que había que bajarlo. Y a ver, vista previa del próximo partido, estará Asensio. Está Asensio ya, ¿eh? Está Asensio. Voy a quitar a Asensi, yo creo, ¿eh? 27, me gusta más Ceballos. Además tiene más potencial que Asensi, si no recuerdo mal. Si Asensi te vas para tu casa. Y voy a ir afuera. Vale, vamos a confiar en Campillo. Vamos a confiar en Campillo. Y a ver, ¿eh? A ver, chicos, que es un rival bastante complicado, este Athletic de Bilbao. No sé si lo llegasteis a ver, yo creo que sí, la mejora del estadio ya está hecha. He puesto otra más, sí, cierto, que puse incluso otra más. Tienen buena defensa con Núñez, con Martínez y Soria de portero. La verdad es que tienen buen equipo, buena defensita ahí. Y empezamos mal, ¿eh? Empezamos con ellos metiéndonos presión con la posesión y dos disparos frente a uno, ¿eh? Esto tiene que cambiar. Opción para ellos. García, Jovic presiona. Berchiche. A ver, Muniain. No, se queda solo Córdoba. Y al palo. Al palo y la sacamos. Al palo y la sacamos. ¡Oh! Pero qué falta, ¿no? El bigallón es el Vesga. Ojito, vaya. Vaya chavalote. Vamos a ver, si. Va, estamos. Esto. Si ganásemos, nos poníamos con 51 puntos, pero claro, aún falta que jueguen tanto Barcelona como Villarreal, como Atlético de Madrid. Y fijaros en Madrid que está con 45 puntos a 9 del líder. ¡Fua! Difícil, remontar eso para un. Bueno, es un Real Madrid, debería conseguirlo. Ninguna opción para nosotros antes del descanso, ¿eh? Nos vamos a ir al descanso contra un rival que suele ser bastante complicado. Vamos a ver, ¿eh? Jovic vuelve a coger ahí un poquito. Igual Ceballos hay que cambiarlo por cansancio. Y opción para ellos, ¿eh? Vamos a ver, Córdoba entra solo. Vaya aclarado le han metido. Vaya aclarado le han metido. No me lo puedo creer, vamos a quitar esto, vamos a poner el normal. Campillo, no puedes estar así. No puede ser Campillo el que me tire esto. Y vamos a quitar ya a Ceballos por Sensi. Y vamos a meter a Omar por Jovic. Uf, Firpo, ¿eh? Uf, Firpo. Vamos a quitar a Firpo por Cuesta. Cuesta lateral, reconvertido. Y triple cambio al final, ¿no? Sí, triple cambio. Que me he plantado. Triple cambio. Arriesgado puede ser un rato. Pero mirar, 14 tiros, 15 tiros. Que me trabo yo solo. Y no logramos ni una opción. Y ya nos han metido ellos gol, ¿eh? No me lo puedo creer. Vamos a darle al ultra ofensivo. Porque si no, es que nos van a comer las papas ahí, ¿eh? No lo puedo creer, un rival que es complicado siempre, está ya siempre en buenas posiciones.
En la vida real también, es siempre complicado. A ver, no, opción para ellos. Capa, capa, la robamos y otra vez Córdoba. Buf. Aunque sea un empatito, ¿no, chicos? Un empatito. Venga, venga, equipo. Pues nada, ni una opción, ¿eh? No hemos tenido ni una opción. Gómez saca de banda. Nada, final del partido, ni una opción. Y hemos tirado bastante. Es que lo peor es que se ha tirado bastante. No me entra en la cabeza esto. Íñigo Córdoba se lleva el MVP. Y vamos a ver cómo terminan el resto. Valladolid. Nada, no lo vemos. Ogusu no se va a querer ir. Rechazar y rechazar. Vale, y vamos a darle a entrenar. A ver cómo crecen, ¿no? No crecen. Ya pueden. Mierda, no le he dado al físico, tío. Siempre se me olvida. Cago en la mar salada. Siempre se me olvida. Vamos a ver. Vamos a bajar un poquito esto. Mira, Fran Rubio y Iván Guerrero suben ahí. Campillo también sube bastante. Carlos Martín va a subir, pero vosotros lo veréis en el siguiente capitulito. Yo le voy a ir dando ahí al anuncio y me voy a ir despidiendo de vosotros. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.